de cancha. Queremos remodelación del área verde. Una nueva enfermería. Estamos cansados de que solamente nos escuchen cuando nos ven aquí afuera luchando por una mejor educación. Ya basta. Queremos hecho y no palabras. Decía que son a los que hacen servicio todos los días. Y le pasan un uniforme un día libre y lo ponen aquí. Aquí todos lo conocemos en Francisco y sabemos que la policía escolar de nombre nada más existe. Pero de preparación, de cómo manejar situaciones, eso no tiene ninguna preparación. E incluso los policías que mandaron, bueno, son los que lo sabemos y sabemos que son de la Policía Nacional de los Grises. Nosotros hemos estado rechazando la presencia de la policía escolar aquí, en este centro educativo. Solamente en la mañana la quieren imponer. Entonces, por esa razón, después de advertir a las autoridades que no queríamos la presencia de la policía en el centro, por eso se dieron las manifestaciones de hoy. Pese a eso, nosotros estuvimos hablando con la policía que estuvieron aquí el día de hoy para que no se presentara ninguna situación con ellos. Por eso, el compañero Ariel, compañero Rey, nosotros estuvimos aquí para que no se presentara ninguna situación de agresión a los policías que ellos mandaron el día de hoy. Entonces, las autoridades de la policía escolar no han querido entrar en ningún acuerdo. Desde el principio es con una imposición. Nosotros hemos dicho que de esa manera no. Háblate con el